Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a reaccionar dos nuevos episodios de esta hermosa, funable, divertida y censurable serie llamada Padre Familia. Es por eso que no olviden suscribirse y démosle, por favor, a ver qué sorpresa nos trae estos dos episodios. Pero lo está haciendo bien. Peter se llama Obama. Obama, Obama, ¿o qué importa? Es un negro con traje, sorprendámonos con eso. ¡Wow, Cleveland! ¡Qué gusto que estés aquí en la almeja! Aunque sea solo una semana. ¡Ay, Peter! ¡Usaste la canción! ¡Gracias! Bueno, es que su audiencia no está muy bien, así que tenemos que salvarlos. ¡Hola, Lois! Peter, ¿dónde diablos estás? Dijiste que ibas a llevar al ático todas las cajas que están en el sótano. Lois, suena que es trabajo muy pesado. Es trabajo pesado. Trato de alejarte de las calles y de las drogas. ¿Qué, acaso estoy vendiendo caramelos? Hola, 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 hola. ¿Quiere comprar unos caramelos para que compremos uniformes para el equipo de béisbol? Peter. ¿Dónde sacaste los caramelos? Peter, necesito que vengas. Prometiste que arreglarías la repisa de la cochera. Ay, Lois, ya no te escucho. Hola. 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 Ah, hola, Lois. Ahora soy otra persona. Debe haberse cruzado la línea. Mi nombre es Mike y estoy en otro lugar tratando de hacer una llamada. Bien, Mike. Dile a Peter que va a tener problemas cuando venga. Puedes decírselo tú misma porque Mike es Peter. Ay, por Dios. ¿Es en serio? Eso te salió muy bien, Peter. ¿Verdad? Ay, así es mi vida últimamente. Una tarea tras otra. Ya me cansó que Lois siempre me esté pidiendo estupideces. Sí. Tristemente, eres el padre de familia. Así que, bueno, es la obligación, ¿no? Sí, yo te entiendo, Peter. Bonnie siempre me está pidiendo que haga labores domésticas imposibles. Pobre Joe, ¿eh? A Joe sí le entiendo, pero a Peter no. Joe, no olvides quitar todas las huellas de las ruedas de la alfombra. ¡Es un maldito bucle! ¡Es un bucle infinito! Yo se va a quedar ahí para siempre. ¡Aprende a vivir con ellas, Bonnie! ¡Las personas dejan huellas! ¡Son huellas! También los entiendo. Es mucho trabajo mantener mi nevera de soltero, no bastante deprimente. Veamos, el yogur de una exnovia, cerveza de raíz de hace 2 julios. Aquí está, leche caduca. ¡Ja! ¡No lo puedo creer, Jenny! ¡Mira qué joven te ves! Yo también. What the fuck? ¿Quagmire? ¡No me jodas! También me identifico. Donna me obliga a escuchar a Gail King en XM Radio 19 horas al día. Una vez traté de suicidarme tragándome un corta uñas, pero acabó en el baño. ¿Qué diablos nos pasó? Antes podíamos hacer lo que quisiéramos. Y ahora estamos en la cúspide de la vida y somos esclavos de nuestras mujeres. Sí, lo sé. Lo emocionante de mi día es cuando veo pornografía en silla de ruedas. Y vuelan chispas en esas películas. ¡Wow! ¿Es sexy? No, generalmente son sillas de ruedas chocando entre sí. Cada quien se pone cachondo a su manera, ¿no? Así que si los fetiches de yo son esos, hay que respetarlos. A veces el director tiene que meterse a cuadro para darle vuelta a las sillas. ¿Y por qué no hacemos algo emocionante? ¿De qué hablas? No sé, tal vez deberíamos hacer algo para recuperar nuestra libertad, como irnos de viaje, buscar aventuras. Amor, cariñosas. Quagmire, qué buena idea. Vámonos de viaje. ¿Quién quiere? No, 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 tú no, Seamus. ¡Ay, demonios! Muy bien, atención, señoras. Vamos a decir algo y no aceptaremos que nos digan que no. Nos vamos a ir de viaje. No sabemos cuándo regresaremos y no esperen a que llamemos para reportarnos. Es un viaje de hombres para hombres. Conduciremos después de un par de cervezas y nadie dará de gritos por eso. Estornudaremos y no nos taparemos. Y si ninguna de ustedes se opondrá. Por mí está bien. Por mí también. Será genial. Así tendremos más tiempo para nosotras. Ah, qué bien. ¿Y a dónde irán los niños? Iremos a Nueva Orleans, la capital de la fiesta de los Estados Unidos. Hogar de la calle donde todos pueden orinar. ¿Y saben qué más? Repartiremos muchos collares de cuentas. Todos sabemos lo que sucede aquí. Está implícito, pero todos sabemos lo que está pasando en el... Si los niños están viendo, es un collar nuevo, es un collar diferente. No mames, yo sí lo entendí, ¿eh? Estoy enfermo. Esta nubecilla, los niños no saben, pero nosotros sí. Sí, sí lo sabemos. Hola,
Saludos a Georgia. Si puedes leer esto, te vamos a agarrar. Vaya, le estoy sacando mucho provecho a este auto alquilado. Les tengo una pregunta. ¿Preferirían ser un vago con 5% de probabilidades de heredar a un rico o ser Hitler 2 años antes del final de la Segunda Guerra Mundial? Porque saben que van a tener que suicidarse, pero al menos serán 2 años como Hitler. Si decides el vago, ¿tienes un lugar para dormir, como un paso a desnivel o...? Diferente cada noche. Como Hitler, ¿puedo cambiar ciertas políticas para que me juzguen de manera más favorable al final de la guerra? No, ya lo fastidiaste todo. Muchos judíos muertos. ¿Soy un vago de un estado republicano o un estado demócrata? Es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Ser el tipo del bigote, pero que en 2 años termine, o ser el pinche vagabundo? No lo sé. Demócrata, pero demócrata del Medio Oeste. Ay, no, preferiría ser un perro. No, gracias. ¿Puedo alterar el bigote? ¿Por qué tratas de mejorar a Hitler? ¿Tengo derecho de matar a otros vagos para mejorar mis probabilidades? Mata a quien quieras, eres un vago. ¿Soy un vago que camina? No, Quagmire y Cleveland sí, pero tú no. ¿Entonces también sería un Hitler paralítico? Sí. No, entonces Cleveland sería un Hitler negro. ¿De un Hitler negro? Sí, no. Oye, tengo que ser Hitler paralítico, pero él puede ser Hitler blanco. Si tanto te molesta, yo usé el vago y cierra la boca. Esto no es muy divertido. Un momento, ¿dónde estamos? Sí, esto ya no se ve como la autopista principal. ¿Dimos una vuelta equivocada? Espero que no, estas partes retrógradas del sur profundo no son un lugar para perderse. Ay, no. No se preocupen, no sé dónde leí que a los policías del sur les gusta que los engreídos del norte les hablen como tontos. Buenas tardes. Oficial, ¿qué sucede? Tenemos una infernal prisa urbana. Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? Oficial, estoy aprendiendo sureño. ¿Esto significa algo? Lo sentimos mucho, comisario, y queremos cooperar con usted hasta donde nos sea posible. Me estás amenazando. Estados Unidos. No, señor. ¿A quién llama señor negro? Soy un oficial de policía, empleado del condado. Y no crean que no vi que tienen una luz averiada. ¿En serio? No vi que estuviera... Ah, yo pensé que eso hacían los polis de LATAM, pero al parecer en Estados Unidos también. Es que está Cleveland. Todo tiene sentido. Y veo que esta direccional tampoco está funcionando. Escuche, señor, yo también soy oficial de policía. Sé todos estos juegos, yo mismo los he usado. ¿Qué le parece si resolvemos este asunto? Eres policía, ¿eh? Quiero ver tu insignia. Parece que ahora eres un civil. Voy a tener que registrar su vehículo. No, chinga tu madre. Miren nada más. ¿Qué es lo que acabo de encontrar? Ay, por favor, usted la acaba de plantar. ¿Teníamos drogas? ¿Por qué conduzco ebrio si podría estar conduciendo drogado? Es que Peter tampoco ayuda mucho, ¿eh? Están en graves problemas, jóvenes. Central, comisario Nichols. Llevo a 4 presuntos bajo sospecha de posesión de drogas. Descripciones: un afroamericano, un discapacitado, uno flaco y uno guapo. Sí. Van a tener que acompañarme a la estación. ¡Ay, demonios! Tranquilos, tranquilos, no se preocupen, sé hablar el lenguaje de esta persona. Kid Urban. Continúe. Red Fab. Ajá, tiene mi atención. William H. Macy. Los vamos a encerrar mucho tiempo. Transporte de reos. Centro de trabajo del condado Dungaris. En la cana, ¿eh? ¿Ya viste, Cleveland? Al frente, en medio y al fondo del autobús. Los negros han progresado. Pero no para bien, pendejo. No puedo creerlo. 2 semanas en prisión por cargos fabricados. Ese juicio fue una perfecta estafa. Sí, lo di por perdido en cuanto vi al jurado. What the fuck? Son los de los Simpsons, ¿no? Al menos es un jurado de nuestros semejantes. No creo que ellos nos consideren iguales, Peter. Hola, caballeros. Soy el alcaide. Ustedes están aquí porque son criminales. Esto no es un hotel. Nunca en sus patéticas y miserables vidas han trabajado tan duro como van a trabajar aquí. Ni jugaremos tan duro, ¿cierto? ¿Verdad? ¡Un paso al frente! Pero, ¿por qué? ¿Pero por qué, güey? ¡Malditos desgraciados!
La próxima vez vas a ser tú. ¿Y por qué no le pegaron a él esta vez? ¡Ay, qué miedo me dan! ¡Peter, cállate! Sí, te sientes muy hombre con esa macana, ¿no? Está bien, te callo. Esto es muy divertido, ¿no creen? ¡Ay, sí! ¿De qué vamos a hablar ahora? Ya sé, vamos a hablar de actrices. ¡Ah, sí! Me parece que Natalie Portman se siente mucho mejor que todo el mundo. Ella no es nada y su esposo es un don nadie. ¿Por qué Laura Linney siempre parece que acaba de esquiar? No sé quién es ella. ¿En serio? ¿The Big C? ¿Love Actually? No, no tengo idea. ¿Sabrías quién es si dijera la Laura Linney de Tyler Perry? ¡Ay, ella me encanta! Chambeando como Cleveland. ¡Ay, Dios! ¡Qué calor hace aquí! Sí, sería obvio que haría calor cuando escucháramos esa solitaria guitarra y ese chillido de halcón. Ese sonidito. ¡Oigan! ¡No están en su descanso! ¡Pónganse a trabajar! ¿Eres Peter Griffin? Ah, sí, gracias. ¿Qué rayos es eso? Una mochila cohete. Volveré por ustedes. No... Pero todos están amarrados, ¿no? Prometo. ¡Qué pendejo! Eres mi amigo y todo, y me siento mal por decir esto, pero quería verte fracasar. Les digo una predicción. Cuando nos liberen, vamos a pasar por la tienda de regalos de la prisión. Ay, en todos lados es nosotros. Sí, sí, siempre acabas cayendo. ¡Qué gusto me va a dar salir de aquí mañana! Sí, el tiempo se pasó mucho más rápido de lo que hubiera pensado. Sí, ¿saben qué? Salimos de cuajo buscando aventuras para... Literalmente entraron a la cárcel a chambear. ...alejarnos de todas las tareas aburridas de casa. Pero ¿saben qué? Haciendo memoria, creo que nuestras vidas no eran tan malas. Sí, extraño mucho a Lois y a los niños. ¿Y saben qué más? Cuando llegue a casa voy a dormir como un tronco. Si no te molesta, voy a conectar la luz nocturna. De hecho, te voy a pedir que no lo hagas. ¡Ya basta de cuchicheos! ¡Es hora de dormir! Ah, Alcaide, como es nuestra última noche aquí, ¿puedo beber un poco de leche? Me gustaría tener diarrea en sueños. ¿Última noche? ¿Y a dónde creen que van a ir? Aquí dice que a su sentencia aún le quedan 30 días. ¿Qué? En la corte dijeron que nos iríamos mañana. Pues la corte no está aquí, ¿o sí? Hijo de P. No puede ser. ¿Cómo soportaremos esto otros 30 días? Así son las cosas por aquí. Una vez que llegan, ya no tienen permiso de irse. A mí me alargaron mi sentencia de 30 días hace 45 años. 45 años por uno de 30. ¡No, qué abusivo! ¡No puede ser! ¿Ya huyeron? No. Literalmente van a trabajar hasta la muerte. ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer? Yo sé lo que voy a hacer. Si estaremos aquí tanto tiempo, voy a buscar al tipo más grande y lo voy a medio matar. ¡Esperen, soy yo! ¡Ay, no! ¡Tengo un cuchillo! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Nos van a dejar aquí encerrados para siempre! No nos quedaremos para siempre. Nos vamos a largar de aquí. ¿Cómo? Nos vamos a fugar. ¿Qué? Hay veces en la vida en las que debes decir al demonio y dar el paso. Así es como ganamos la guerra de independencia. Coronel, los británicos están muy fortificados para cruzar. Le dije a los hombres que mantendremos la posición. Negativo. Dile a los hombres que vamos a cruzar. Pero coronel Montacabras es... No, tenemos que... ok. Ese nombre lo dice todo, ¿eh? Qué enfermo. Hacerlo por la estrategia. Ah, pinche mentiroso. Te quieres coger a la cabra. Dilo de una pinche vez. Está bien. Si queremos huir, tenemos que burlar a estos guardias. Yo tengo una idea. No será decoroso, pero síganme la corriente. ¡Me caí de la silla de ruedas! ¡No me ayuden! ¡Tengo que subir yo solo! ¿Qué haces, Joe? ¡Nos pones en ridículo! ¿En serio? ¿Están mirando? Oh, de hecho, se están esforzando mucho en evitarlo. ¡Exacto! Nadie quiere ver a un discapacitado luchar por su independencia. Eso nos dará por lo menos 15 minutos de miradas desviadas. Está bien, voy a redondear el acto. ¡Es
¡Esto es muy humillante! ¡Estoy a un segundo de ser un adulto llorando! ¡No puedo caminar! ¿Por qué demonios no puedo caminar? ¡Esto ya no es parte del acto, babosos! ¡No, no, no! ¡No mires! Si haces contacto visual, tendrás que ayudar. ¡Oye! ¡Están escapando! ¡Libera a los perros! Cada perro para cada persona. Y con necesidades y todo. ¡No, Joe! ¡Corre! Les dije que esos guardias no mirarían. Sí, Joe, eso fue impresionante. Fue más fácil que quitarle un dulce a un bebé prematuro. ¿Chocolate? Voy a tomar esto. Ese bebé se va a morir. Terminando el libro de Jonathan Freysen, y admito que tiene sus momentos, pero está muy sobrevaluado. No voy a decir que yo haya escrito algo similar hace unos años, pero sí voy a decir que... ¡Hijas de la chingada! Es que cuando estás borracho, cualquier estupidez es una buena idea. Una culera. ¡Ahora estoy! Bueno, creo que esta noche mueren las brujas. Es que Stewie no se anda con mamadas, ¿eh? Me gusta. Me pregunto qué habrán hecho hoy en la cárcel. ¿Qué tal si nos perdimos algo divertido? ¿Y si mejor nos regresamos? Oigan, miren, una casa. Tal vez haya algo adentro que nos sirva para quitarnos las cadenas. Parece que no hay nadie en casa. Estas parecen llaves para esposas y grilletes. ¿Cómo lo sabes? Yo sé de llaves para esposas y grilletes. ¡Ah, funcionó! ¿Ya vieron? Hay muchísimas fotos del comisario en esta casa. Es un nombre bien parecido. A lo mejor toda la gente tiene sus fotos. ¿Acaso no será su casa? ¡Ay, no! ¡Es el comisario! ¡Rápido al armario! ¿Quién está ahí? Soy yo, mi amor. Ah, no sabía que estabas. ¿Qué estás haciendo en el armario? Cosas de esposa. Ah, está bien. Solo vine un momento. Unos prisioneros escaparon del campo de trabajo y ayudaré al alcaide a buscarlos. Oh, tal vez deberías dejarlos ir. Sabes que no puedo hacer eso. Siempre estás trabajando. Ojalá pasaras más tiempo en casa. Más tiempo conmigo. Tal vez tienes razón. Creo que trabajo demasiado. ¿Sabes qué? Voy a dejar ir a los fugitivos. ¿Harías eso por mí? Haría lo que fuera por ti, porque te amo. Yo también te amo. Ven acá a darme un beso. ¡Eterno! ¡Qué pelotudo! ¡Un momento! ¡Yo no tengo esposa! Uy, ¿cómo no le dio esa bala? Están atrapados, ¿eh? ¡Vamos hacia las vías! ¡Ay, no! ¡Nos están disparando!
¡Qué bueno que los malos siempre tienen mala puntería! ¡Diablos, son muy escurridos! What the fuck? ¡No me jodas, güey! ¿Pero a dónde apunta? Pero es verdad, ¿eh? ¿Por qué siempre los malos en las películas no le atinan a nada? Si las películas fuesen realistas, no me jodas, güey. Todos los personajes principales hubiesen muerto hace mucho. ¡Rápido, suban! ¡Eso estuvo cerca! ¡Amigos, lo logramos! Siento que no he comido en una semana. Si vemos un McDaniels o un Burger Queen, nos bajamos de inmediato. Ah, es verdad, esto es televisión. ¡Ay, me encantaría una Booper a la parrilla! ¡Qué frustrante! ¡Todos sabemos de lo que estamos hablando! Bueno, esta fue una gran aventura. Sí, da gusto volver a un territorio conocido. ¿A dónde creían que iban? Ustedes son fugitivos de mi condado y los voy a llevar de vuelta. ¡Ay, no! No lo creo. Ahora estás en mi jurisdicción, comisario aliento de baño. ¡Uy! ¡Wow, yo! ¿Cómo hiciste eso? Los llamé desde el teléfono público del McDaniels mientras ustedes pagaban sus McDedos de 9 piezas y sus Coca-Colas y sus patotas fritas. ¡No inventes! ¡No son dueños de las patatas! ¿Cómo te atreves a circular en mi ciudad con una luz rota? Y el parabrisas roto. Y una herida superficial abierta. Se lo merecía. Chingue su madre, güey. Que se joda por imbécil. Yo, si fuese yo. Una bala más de chill, en la otra pierna para que no camine. Por pendejo. Hizo un juramento al igual que yo, comisario. De proteger y ayudar, no acosar y ser imbécil. Tener una insignia no le da derecho a tratar a las personas a su antojo. Como un profesional de la justicia, tiene la obligación de ser éticamente más elevado que el hombre promedio. No menos. Y ahora lárguese de mi ciudad. ¡Uy, hola, madre! ¡Yo! Una bala más, yo. ¿Qué te cuesta meterle una bala a ese pendejo? ¿A cuántos tipos habrá hecho lo mismo este desgraciado? Se lo merece, se lo merece. Yo. Me da gusto estar de vuelta en el norte, donde la gente es civilizada. ¿Qué? ¿Se vistieron igual para su cita? ¡Gays! Bueno, civilizada, civilizada. No creo, pero... Bueno, por lo menos esta gente es más amable. Un poco. Un poquito. Ah, sí, es igual. Ay, por Dios, Peter, qué mala experiencia. Pero lo que importa es que volviste a salvo. Sí, y me parece que aprendí algo de todo esto. Ay, hemos dicho este discurso 1000 veces. Nada más voy a decir la cadencia. La lección es no seas culero. ¿Qué dijeron? Bueno, estuvo chingón, estuvo chingón. Ahora démosle al siguiente, a ver qué pedo. A ver. El viejo y el temible C. ¡Qué bonito día para un partido de béisbol! Sí, son los mejores lugares para atrapar pelotas de home run. Sería increíble. El único recuerdo que he atrapado fue en las carreras de autos. Recuerdos son recuerdos. A la madre, literalmente se llevó la cabeza. ¡Qué bien! ¡Me tocó el señor! ¡Me tocó el señor! ¿Dónde, Peter? ¿Dónde te tocó? ¡Ah, odio a los Yankees! ¡Sí, todos ustedes son villanos para mí! ¡Porque yo vivo en esta región del país! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Me perdí de algo? No, es un idiota desnudo por el campo. Ajá. Todos están mirando mi pene. Ustedes no lo planearon, pero lo están viendo. ¡Qué bien! ¡Ahí hay 2 lugares! Úsalos tú, yo puedo esperar. Voy a esperar un inodoro.
No, Peter, nos perdemos el partido. Esto es incómodo, ¿eh? ¿A ustedes no les pasa que no pueden orinar cuando hay más personas a sus costados? No, me jodas. Hola. Hola. Demonio, él ya empezó. Si no orino pronto se va a poner raro. Va a terminar y yo voy a seguir aquí. Anda, Peter, orina. Tu padre luchó en la Segunda Guerra y tú no puedes orinar en un urinal. ¿Qué te pasa? ¿Listo? Sí. Vi que no hiciste. Voy a orinar en las escaleras. Al bat por los medias rojas, el número 34, David Ortiz. ¡Tú puedes, Big Papi! ¡Viene hacia nosotros! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡La tengo! ¡La pelota es mía! ¡Demonios, Brian! ¡Venía hacia mí! ¡Es mi pelota! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡No me jodas, güey! ¡Le está brillando la frente! Creo que todo este tiempo Quagmire debió decir Peluedi. Ah. No, pero es nuestro amigo. Es hora del reporte deportivo de Canal 5, presentado por Kia. Kia, lástima que sea un Kia. Fue un gran día en el Fenway cuando los Medias Rojas vencieron a los Yankees 7-6. Pero lo que está en boca de todos es el fan que perdió su peluca en el partido. Uy, en toda la televisión, no me jodas, güey. Esto debe de ser horrible, quedarte pelón, ¿eh? Bueno, si tienes barba, por lo menos pareces un pinche vikingo, ¿no? Pero imagina ser lampiño y encima te quedas pelón. Es de las combinaciones más tristes que te puede pasar, o por le puede pasar a un hombre. El gracioso video ya tiene más de 2 millones de visitas en YouTube. Los comentarios van desde la simpatía hasta los insultos raciales dirigidos a quienes decidieron comentar. Genial. Soy un hazme reír, ¿qué hago? Tranquilo, Quagmire, no es tan grave. Podrías matarte. Solo es uno. Qué buen amigo, ¿eh? qué buenos consejos, Peter. Idea, pero ¿nunca has considerado aceptar tu calvicie? Sí, Brian tiene razón. Hay muchas estrellas de Hollywood que se han quedado calvos con dignidad. John Travolta, David Spade, Nicolas... El de Rápidos y Furiosos. Nicolas Cage, Jeremy Piven. Además, ¿no crees que serías Toretto más feliz siendo quien eres en realidad? Ah, sí, tal. El pelado de Brazier. Tal vez. ¿Qué rayos? ¿Qué otra me queda a estas alturas? De todas maneras, ya lo saben todos. Muy bien, créeme. Nadie te va a molestar por eso. Y aunque lo hicieran, ignóralos. Yo lo hago con mi bully de fin de semana. ¡Oye! ¡Tu fin de semana es un asco! Yo ya fui a caminar y reparé varias cosas en mi casa. ¿Y tú qué has hecho, eh? Peter, ¿quién es ese hombre? No quiero hablar de él. Algo extraño enfrente de la casa. Ah, es Quagmire. Cambió mucho ahora que es calvo. Voy a hablar con él. Oye, más des... Parece mi abuelito. Espacio. Si conduces como el diablo, te va a llevar. Quagmire, ¿qué estás haciendo? Le digo a estos imprudentes que es una zona residencial, no una pista de carreras. ¡Despacio, despacio! ¡Nuestros hijos no tienen que vivir con miedo! Bueno, ¿y por qué no lo haces frente a tu propia casa? ¿Quagmire ni hijos tiene? Ah, mi radio de onda corta interfiere con mi radar. Hablé con alguien de Papúa Nueva Guinea anoche. Deberías venir algún día a divertirte. ¿Hola? Oh, ¿hola? ¿Eres calvo? Sí. Biblioteca Pública de Cuajo. ¿Puedo ayudarle? Espero que sí puedas, Sharon. Quiero devolver esta copia en VHS de Los Dragones de Pit. La vi, la disfruté y la rebobiné. Hay mucha gente esperando. ¿Se le ofrece algo más? Ah, sí. ¿Tienes un bote de basura ahí? Tengo la envoltura de unos dulces de fruta que necesito tirar. Disculpe, pero solo es para basura de la biblioteca. Sí, entiendo. Descuida. La voy a guardar el resto del día. No es fácil ser verde, ¿ah? Es de una canción. ¿Eso es todo? Sí, ¿hay alguna restricción de edad para el espectáculo de magia de esta tarde? 12 años. Oh, tal vez lo puedo ver desde el pasillo. Todos vimos que devolviste la carta al mazo. Entonces, ¿cómo? Parece un pinche pedófilo. Miren la cara de pervertido que tiene Quagmire. Terminó en tu camiseta. Santo Dios, ¿cómo lo hizo? Ay, no, es Quagmire. Qué raro es últimamente. ¿Han visto que ahora que es calvo siempre que piensa en algo se rasca la muñeca?
Hola, Quagmire. Pedimos una jarra. ¿Quieres? No, gracias. Iba a haber fotos de aves más tarde y no quiero estar mareado para eso. Escucha, Quagmire, ya no nos agradas. Antes eras divertido. Y ahora siempre te estás preparando para una colonoscopía o vienes de una colonoscopía. ¿Qué carajo te pasa allá abajo? Bueno, es lo que queremos descubrir. Por favor, queremos a nuestro viejo amigo. Ya no me voy a poner esa peluca, Peter, así que no sé qué quieren que haga. Podrías hacerte un trasplante de cabello. Ah, ¿sí? Como los tipos que hacen como si salieran de la piscina. No se ve falso. Por favor, Quagmire, hazte ese trasplante. Vuelve a nosotros. Es verdad. Este no soy yo. La calvicie es para genitales femeninos, no para un hombre. Eso es. Muy asqueroso. Sí, así se habla, Quagmire. Ah, demonios. Gracias por soportarme estas semanas. No hay problema. Tú me soportaste cuando era el típico descalzo. Vaya, nada como una cerveza con mis amigos. Qué pinche asco. Peter, ¿te molestaría usar zapatos? Que prisiones para pies sí me molesta. ¿Len Quagmire? ¿Por qué me suena familiar ese nombre? Ah, sí, te atendí por flujo anal. Bájela. No, Quagmire, ¿pero qué haces tú? ¿Qué atrocidades haces con tu culo? ¿Vos? No, señor. Hablar de ese tipo de cosas es mi privilegio como doctor. ¿Cómo está, doctor Kamada? ¡Bob! ¡Mati! ¿Qué pedo? ¿Yo conozco a todos? ¿Cómo estás, Rachel? Hola, doctor Geller. Sara. Jim. Ariana. Wow, Joe. Sí, vengo a menudo. Oigan, voy al baño. Sí, Joe y yo nos quedamos a contarnos secretos. Estoy usando las pantaletas de mi difunta abuela. Lamento decirle esto, señor Peter Smith, pero su cáncer es terminal. Con suerte, tiene 2 semanas de vida. Sí, entiendo. No puede ser. ¿Carter está muriendo? Declaro este trasplante de cabello oficialmente terminado. ¡Hey, hey, hey! Y regresó el mismo Quagmire. ¡Hey, hey, hey! ¡Ya ha vuelto! ¡Qué bien te ves, Quagmire! ¡Válgame Dios! Uno de mis pacientes arriba recibió un disparo. Oye, estoy... Hola, ¿qué pasa? ¿Estabas mirando patines? ¿Qué? No, sí, ¿qué importa? ¿Qué quieres? Oye, estuve en el hospital esta tarde y escuché algo que me impactó. Por favor, dime que no fue un comentario sexista, porque eso está mal. No, las enfermeras se parten la espalda pesando a las personas y viendo cuánto miden. Stewie, un doctor le dijo a Carter que le quedan 2 semanas de vida. ¿Qué? ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Yo tengo que ver eso. ¡Santo Dios! ¿Tienes razón? ¿Qué más se ve? Oye, ¿cómo podemos verlo? Ah, instalé una cámara para niñeras en su casa. Estoy aprendiendo francés viéndolo dormir con su mucama. Aunque no sé qué significa no en francés, porque al parecer no significa lo mismo que aquí. Y lo peor es que no creo que Eloy sepa que está enfermo. ¡Ay, esto la va a hacer pedazos! ¡Ay, pensar en eso me da risa nerviosa! Como un grupo de mujeres que pide un postre. Y tenemos un pastel de chocolate y chocolate relleno de chocolate servido con helado de chocolate y cubierto de jarabe de chocolate. ¿Queremos uno de esos? Yo solo escucho diabetes, 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 diabetes. Estás con 4 cucharas. Mejor 4 de esos con una cuchara para mí. What the fuck? ¿Qué pedo con estas señoras? Ok, chingue su madre, eso no es normal. What the... ¿Empezaron a comerse? Hola, Brian. Hola, Lois. Oye, tengo que decirte algo, pero no te va a gustar escucharlo. ¿Qué ocurre? Lois, creo que tu padre está desahuciado. Bueno, ayer en el hospital, oí que un doctor le decía que tiene cáncer y le quedan 2 semanas de vida. ¡Dios mío, no! ¡Dios mío, papi! Sí, me siento muy mal por ti. Y perdón por hacerte esto, pero quedé de ir al cine a las 4 y faltan 20 minutos. Y si quiero llegar, tengo que irme ahora. Sí, me siento mal, pero ya le cancelé 2 veces a este amigo y... Llevo todo el día llamando a mis padres, pero no me han respondido. Oye,
esta esquela me quedó excelente. Carter Buter Smith falleció hoy del mal del cáncer. En lugar de flores, envíen juegos de feria a Peter Griffin en la calle Spooner 31. Si sacamos un juego por esto, habrá sido ganancia. Lois, ¿qué estás haciendo aquí? Mamá, llevo todo el día llamándolos. Papá, ¿está bien? ¿Dónde está? Ay, está bien, hija. Pero este no es buen momento. Está muy ocupado. Oye, sí. ¿Seguro? Yo estaba a punto de estirar la pata. Sé que pasa algo malo y quiero verlo. ¿Papi? Oh, miren quién es. ¡Papi! ¿Estás bien? Claro que estoy bien. ¿O qué pensabas? Bueno, Brian dijo que estabas muriendo. Y yo terminé un libro. Me prometí que lo iba a decir, pero creo que me adelanté. Y no lo terminé. ¡Qué gusto me da que estés bien! Brian, ¿cómo pudiste preocuparnos de ese modo? ¡Sí, qué vergüenza! Uy, te va a ir mal, Brian. Te va a ir mal cuando beba. ¿Qué está pasando? Anoche Carter estaba en su lecho de muerte y hoy se ve mejor que antes. Dicen que la risa es la mejor medicina. Tal vez fue a un club de comedia o algo así. En mi barrio no teníamos Kool-Aid. Teníamos colorante vegetal y agua. Mamá lo llamaba colorante. No lo entendí. Y todos teníamos un tío llamado Earl, ¿no? Ese tío que está en la casa todo el día en ropa interior, que dice que está entre empleos. Para estar entre empleos, necesitas haber tenido un empleo en tu vida. ¡Eso es cierto! Y Earl consiguió un celular. Y tiene un plan corrido. Cuando llega el recibo, ¡él corre! Sí. Mejor máteme, por favor. Y muchos son delincuentes a la hora de pagar. Rupert, cierra las piernas, se te ve todo. Stewie, te va a sonar extraño, pero tengo una teoría sobre lo que sucede con Carter. ¿En serio? ¿Cuál es? Bueno, piénsalo. Si Carter Buter Smith, el dinámico presidente de Industrias Buter Smith, se enferma o falleciera, sus acciones se desplomarían. No pienses que no te escucho, pero ¿cuándo es Navidad? Falta mucho. Lo que digo es que Carter debe estar enfermo o quizás muerto. Y el hombre que vimos hoy... Es un maldito clon. Soy es un impostor contratado para mantener el precio de las acciones de Peter Schmidt y para que la gente no sepa la verdad. Vas a seguir hablando con ese perejil en el diente, ¿verdad? En fin, ¿qué vas a sugerir? Que lo sigamos para ver si es Carter. Bueno, pero tengo que volver a las 7. Tengo que hablar con la policía sobre la ejecución que presencié. Bueno, es normal si estás en LATAM. Últimamente, ¿eh? ¡Santo Dios! ¿Estás bien? Ese tipo de preguntas a mí me caga, güey. No me jodas. Obviamente el tipo no te va a decir, no, simplemente recibí 2 balas y... Es cosa de todos los días. Tengo 2 agujeros para respirar mejor. ¡No, Stewie! ¡No! ¡Así no funciona la vida! Si me muero, deja $2 en flores justo aquí. Esta es mi foto del 4.º año. Recárgala contra una vela barata. ¿No llamo a una ambulancia? No, llama al canal 9. Y que una mujer dientona diga, Dios, él nunca se metía con nadie. ¿Seguro? ¿Por qué te balearon entonces? Bueno, si es un impostor, va a tener que hacer todo lo que Carter hace normalmente. Tenemos que esperar a ver si se equivoca. Mira, ahí viene. ¿Vienes tú si pudiéramos...? ¡No! ¿Qué? Sabes bien lo que dijiste. Espera, si a quien seguimos es un impostor, él nunca tuvo cáncer. ¿Cierto? ¿Y? Eres un perro. ¿No puedes olfatear el cáncer? No, ese es un mito que empezamos para poner la nariz en las boobies de las chicas. Buena estrategia, ¿eh? ¡Muy buena estrategia! Pinches perros, saliéndose con las suyas. ¡Qué alivio estar bien de salud! Por ahora, la clave son las revisiones semanales. Oye, y el cáncer cervical también es un problema. ¿Sabes? Mi novio cree que tiene cáncer de próstata. No. No. No, no tiene. Está bien, lo atrapamos. El verdadero Carter jamás iría a Starbucks. Los considera liberales y pretenciosos. ¿Café para Brent? ¿Latte para Cecil? ¿Vini? Ninguno de ellos existe. Y me robo todos sus sobres de azúcar y servilletas. Good stuff ya pasó, pecos. Industrias Peter Schmidt.
¡Guau! Wow, se ve mucho mejor que ese cadáver medio vivo que vi la semana pasada. Pero nadie lo va a volver a ver, te lo prometo. Te recuerdo la importancia de ocultarle nuestro secreto al público. Lo entiendo. Y le aseguro que el espécimen Z está seguro en el nivel 12. ¿Escuchaste, Brian? El cadáver medio vivo era Carter muriendo de cáncer. ¡Este tipo es un impostor! ¡Dios mío! Y el espécimen Z debe ser el cadáver de Carter. No escucharon eso, ¿verdad? No, amigo. Solo estamos leyendo el periódico. Te voy a despedir por hablarme en ese tono. No trabajo aquí. ¡Entonces te mato! ¡Quiero morir! ¡Qué tipo tan pesado! ¡Troleado, puto! Bueno, es el nivel 12. Y el laboratorio. Vamos a buscar el cuerpo de Carter. ¡Demonios! Hay un teclado. Tenemos que descubrirlo. Yo pondría 1111. Clave. ¿Cuándo es su cumpleaños? Creo que es en marzo. Estoy, estás loco. Los guardias van a escuchar eso. No te preocupes, Brian. Oigan, ¿qué está pasando ahí? ¡Nada! Ah, bueno. ¿Dónde guardarían un cadáver en un laboratorio farmacéutico? Brian, mira. Espécimen Z. Eso es. ¿A qué está ahí? El espécimen Z no es el cuerpo de Carter. ¿Y qué es? El espécimen Z es una cura para el cáncer. Carter no murió, se curó del cáncer. ¡Que nadie se mueva! ¡Brian, entraste a mi laboratorio y no llevas un traje! Oiga, ¿por qué él no tiene que usar traje? ¿Ya ves lo que provocas? ¿Carter, encontró la cura del cáncer? Yo no la encontré. Fue un par de cerebritos que contraté. Uno de ellos es un chino. No me gustan esas personas. Pero caramba, dales cuerda y mira lo que hacen. Asiáticos, cosa de asiáticos. ¿Desde cuándo la tienen? No sé. ¿Cuándo salió la canción de Who Let the Dogs Out? ¿La tienen desde 1999? ¡Pero qué hijos de la chingada! ¿Cuántas personas hubiesen salvado, no? ¿Sabes cuándo salió Who Let the Dogs Out? Es una canción sobre dejar salir a los perros. Pueden ir a la cárcel por entrar aquí. Carter, descubrieron el santo grial de la medicina moderna. ¿Por qué lo mantienen oculto así? Te digo por qué. Porque se gana mucho más dinero tratando la enfermedad que curándola. ¿Por qué curar a alguien de cáncer en un día si podemos tratarlo toda la vida y cobrarle cada vez que respira? ¡Eso es una locura! Brian, mira que... Bueno, por algo los ricos son ricos, ¿no? Por algo. ¡Qué grandes se me ven los pezones por el frío! ¿Casi parecen de mujer? ¡Ay, mira! Si me los jalo, se hacen más grandes. Carter, lo que hacen aquí es criminal y se lo voy a decir a todo el mundo. No me digas. ¿Y quién te va a creer? ¿El internet? Vas a ser otro bloguero loco de izquierdas. ¡Seguridad! ¡Todo está bien! ¡No, tarado! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Desgraciados! No sé por qué te sorprende esto, Brian. Las grandes empresas nunca dicen la verdad. Mira la industria de los Kleenex. Bien, fue otro buen trimestre. Creo que hay muchas personas estornudando. Jerry, te voy a confesar una cosa y no puedes salir de aquí. Ellos crearon el COVID. ¡No! ¡Ya lo sabía, güey! Las encuestas dicen que el uso principal de nuestro producto es el semen. ¿Qué? Güey, yo tengo papel, ¿eh? Yo tengo papel... No sé por qué digo estas cosas. Pero... Creo que sí lo usan para eso. Sí, y prepárate para esto. El segundo mayor uso es por mujeres que lloran por tonterías. Yo creía que los estornudos... Jerry, son el semen y las tonterías. Gracias a eso es que la empresa sigue funcionando. Imagina que tu empresa funcione simplemente por las lágrimas y por la leche. ¿Quién lo diría, eh? Hombre salvando empresas. No puedo creer que Carter sacrifique millones de vidas humanas para proteger las ganancias de su empresa. No te enojes tanto. El buen Stewie tomó un recuerdo antes de que nos sacaran. ¡Santo Dios, Stewie! ¡Tienes la cura del cáncer! ¿Cómo lograste robarla? Fue fácil. La tomé mientras ustedes parloteaban. Me sentí como cuando espero que Lois cuelgue el teléfono. ¡Ay, eso suena increíble! Está bien, Bonnie. Me dio gusto saludarte. No es cierto, eso hizo. ¿Por qué? Ay, los chismes, ¿eh? ¿Qué dijo eso? Sorprende. Así ha sido siempre. Bueno, sí. Está bien. ¿Está bien? Está bien, sí, está bien. Nos vemos el martes. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, chinga tú. Es que el chisme, güey. El chisme vende. El chisme entretiene. Ay, qué horrible. Válgame Dios, qué espanto.
oyes, tú y yo vamos a ir a la playa. ¡Ay, no te lo dije! ¡Está aprendiendo a nadar! Sí, le compré el traje de baño más lindo. ¡En Col! ¿Nunca has ido a Col? Nunca lo va a usar. Déjame contarte cómo es Col. Mira, ¿ves el centro comercial donde está Chili's? Es cruzando la calle. ¡Ah! Bonnie, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Stewie siempre encuentra la respuesta a todo, ¿eh? Tengo algo increíble que decirte. Y yo tengo algo increíble que mostrarte. Me enseñaron a dar maromas. ¿Sí me salió? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Demonios! ¡Papi! ¿Qué está pasando aquí? Que Brian me robó algo que es muy importante para mí. ¡Devuélvemelo! Lois, tu padre tiene la cura del cáncer, pero no la distribuye porque no es buen negocio. Y yo la robé. ¡Papi! ¿Eso es cierto? Sí, ¿y qué? Encontré la cura del cáncer y no lo anuncié. ¡Qué horror! También hice popó y no emití un comunicado de prensa. ¡Ah, qué interesante! Porque yo sí. ¡Qué bien por Peter! Hasta que los medios cubren algo positivo. ¡Papi, eres el presidente de una compañía multimillonaria! ¡Tienes más dinero del que cualquiera gastaría en una sola vida! Es verdad, güey. Si ya te forraste esa guita. Literalmente, Carter tiene dinero para sus futura generación, ¿eh? Y ni aún así se terminarían acabándolo. No sé por qué quieren más, güey. ¿Quién sabe? Tiene tal vez es un tipo de mentalidad de ricos. ¿Quieres retarme a gastar mis millones? ¿El dinero es lo único que te interesa? ¿Y si alguien cercano a ti le diera cáncer? ¿Y si a la nana que te crió porque tus padres eran demasiado ricos y ocupados le diera cáncer? ¿Hablas de Mimi? Sí. ¿Y si a Mimi le diera cáncer? A Mimi no le va a dar cáncer. A uno de nosotros. ¿Y si a mí? Bueno, a Peter le chupa un huevo. Seguramente Carter no le da la cura si es Peter, ¿eh? Me diera cáncer o Dios no lo quiera a uno de tus nietos. Por una vez en tu vida, haz lo correcto. Está bien, mi cielo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ti. ¿En serio? ¿Lo prometes? Sí. Voy a hacer el anuncio mañana. ¡Ay, papi! Te lo agradezco mucho. Eres mi héroe. No, él es tu padre. No me jodas, Stewie, que recién te enteras. Buenas noches, soy Tom Tucker. La historia estelar, farmacéutica Peter Schmidt hizo un gran anuncio hoy. El presidente de la compañía Carter Peter Schmidt hizo un anuncio de lanzamiento de un desodorante para gente con retraso mental llamado Lentodorante. Y también es comestible porque, bueno, esas personas no saben a los deportes. ¡Eso es todo! Obviamente no iba a desperdiciar la forma de ganar más plata, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el anuncio de la cura del cáncer? ¡Ese desgraciado no cumplió su palabra! ¡Hola! Papi, estamos sentados frente a la televisión esperando el gran anuncio. ¿Recuerdas el que iba a beneficiar a toda la humanidad? ¡El que prometiste hacer por mí y tu hija! ¡Mentí! Lois, no puedes enojarte con él. Es rico y exitoso. Eso no es excusa para lo que hizo. Todo estará bien. Va a pagar una portada de revista con un guiño de quién es y todo le será perdonado. Forbes, ay, Carter, eres un diablillo. Ay, papi. Sí, si es un tipo tan malo, ¿por qué sale en una revista? Qué mundo culero. Y lo peor de todo es que esta madre seguramente existe en la vida real, pero bueno. Los ricos tienen que hacerse más ricos, ¿no? Pero bueno, chicos, yo me despido. Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo y suculento episodio. Hasta la próxima. Adiosito y bye bye.